Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Beta y Luis y Brian. Y este día nos vamos a cortar el pelo. Así que empezamos. Bueno, ya llegamos a la peluquería. Abrilo. La peluca está aquí. Nos vamos a quitar el cabello, el pelo. Sí. Se habla español. Aquí hay una peluquera bonita. Vamos, vamos, vamos. Caminar esta casa es el caminado. Este es el que le vamos a hacer ahorita. No. El número 11. No. Ok, ¿cuál querés? Este. ¿Y ese? Sí. Ok. O este, Víctor. ¿Con el pelo pintado? No. ¿Con el pelo pintado? No, sale negro. ¿Este? Sí. Ok. Este vamos a esperar. Ay, Dios. Ya vieron, vean. Este quiere él. ¿Estás listo? Él quiere. Ni modo, aquí el cliente le quema. Él hace lo que el cliente pide. ¿Cómo? No importa que grabe, no. Si ya no lo hubiera peinado, pero no se hubiera dicho para peinar, no, que mira cómo no. No, pero es que no me lo ha enfocado. Ah, no, está bien. Pero si quieres poner un poquito así, vea. No, si usted anda bien. No, sí, siempre todas las del salón anda bien. Okay. Ya me habían regañado porque estaba todo peludo. Bueno, sí, ya se va a ir a la escuela. Ya la otra semana, ajá. Me bañó. Sí. Qué y barbaridad. Él no se quiere bañar. Miedo al agua. Como los gatos. No, pero ya le vamos a enfocar a usted porque aquí se va a llenar de ahora con cuando vean a esta mujer, esta mujerón, este mujerón. No, usted. Ah, chiquita, tire una mirada pues acá. Mire para acá. Mire para acá. Para que vean. Inés.
tiene su valor este niño de decir que él quiere. Pues sí, porque no se quiere estar peinando para irse a la escuela. Solo una vez se lo quité yo rapado, pero porque él se puso un chicle, fíjese. Y como yo no sabía. Vaya, fíjate que ni sabía yo eso. Venga, yo te lo pongo y deja de cuenta, a ver si funciona. ¿Y en usted funciona? Nunca he intentado, pero... Si sí, puedo intentar, aquí ando uno. Yo lo machico y lo pego en su pelo. No, dije, lo pego a usted y yo voy a ver si lo puedo sacar. Si puedo. Si puedo, dice. Cabal, fíjese. Por eso, ¿eh? No sé. No, pero es que yo vengo por verla a usted. Ah, bueno, ya sí. ¿Usted está grabando por estar muriendo cada rato? Cabal, fíjese. Ya me cachó, mire. Ya ve. Vaya. Qué gente, ahorita, ahora que no voy a ir este mes, me voy a poner a ver el video, voy a decir yo. Ahí está, pasa, dice. Como 4 meses sin venir. Bueno, pero un mes se acuerda todavía cuando es. El otro primero y el tercero. Y trae pues, a Víctor para cortarse el pelo. Y traigo a Víctor. Esa es la según la pantalla, ¿no? Y te dejo con el chile enfrente, Víctor. Guachirizo, dígale. Con ese de ahí, así, cabalito, ese pedacito, ¿eh? Cada vez como que vos, como que cabrito. Tampoco soy pato bravo, dígale. ¿Quién te dijo eso? Usted dice. A la primera vez pasada. Pero es a mí, ¿no? ¿Lo están a demandar? No era a mí, no. ¿Qué me pasó? Que tenía mucho deseo. No sé si es eso, pero está bien. Pues se le escapaba el aire. Esa es la 1. No. La 1 es la de los lados. Pero después de la escuela. Después de la escuela. Seguimos, pues. ¿Por qué? ¿Cómo? Media hora en nacer y nace sin nariz. Mi nariz de dieta. Y un poquito, vea. Bien chatillo. Sí. La nariz está diciendo, ¿verdad? Bien poquito le dieron. Y se le desapareció con los cachetes. Y me volteé a ver a mí, vos tuviste la culpa de. Bueno, chicos, ya llegamos a la casa y así quedé yo, miren. Y ahorita le vamos a enseñar cómo quedó Víctor. Vamos a ver cómo quedó Víctor. Miren cómo quedó Víctor. 1, 2 y 3. Ta 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 ta. Wow. Qué guapo quedaste, Víctor. ¿Te gusta cómo te quedó tu pelo? Sí.
¿Te gusta? Ok, miren, ve. Wow, qué niño más sexy. Así que ya saben, amigos, si les gustó el video, regálenme un like y suscriben. ¿Y qué? Que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en una próxima. Bye bye. Bye bye.